Jon Patxekorekin Jon, bueno, bigarren garaipena jarraian etxean, gaur sentsazio onak, egia da azken minutuetan pixka sufritu dela, baino oso hiru puntu garrantzitsu liga etenaldiaren aurretik. Bai, nik uste batez ere lehenengo zatia oso ondo jolastu dugula, eta egia da gero ba, bi gol sartu ditugula haiek bat, eta bueno, azkenean pixka sufritu indugu, baino, baino bueno, garaipena batera dugu, eta bai, 10 puntukin nik uste paroiera, pues, pagaziz. Erasoan gaur oso suelto, oso aske ikusi zaio taldeari, ez bat zerrezuk esan duen zela, ez, lehenengo zati horretan. Bai, oso eroso sentitu gara, nik uste baloiakin, ba, konfiantza ere ikusi da, ez, izan dugula, eta bueno, ta gauzak atera dira. Egia da batzutan bai igual faiatu dugula, pues, pase erriz batzu, baina bueno, nik uste taldeak oso partidu nahi dula. Taldea oso dinamika politian dago, egia da Getafekoa hor pixkator hankasartza izan zala, baina denboraldia hasiera honetan taldea, bueno, itxura polita ematen ari da. Bai, bai, nik uste Europan eta Ligan ere, ba, esan duzun bezala, ba, handen hastian galdu ginoen, baina bueno, nik uste partidu honak egiten ari galda, eta bueno, segitu behar dugu hortan. Jon, alor pertsonalean, orain minutuak izaten, taldean, 11koan gainera, bueno, kontentu, ez da? Bai, oso pozik, eta, bueno, ba, saiatzen gara, bueno, ni da denak dena ematen, eta alik eta beren jolasten. Kontake kubotake, bueno, buena sensación hoy también del equipo, segunda de victoria consecutiva tras la del jueves, buen partido y 3 puntos merecidos. Mister, después de la derrota en Getafe, nos dijo que teníamos que acabar con 6 puntos hasta el parón, y ahí reflexionar, descansar, coger energía y volver a empezar otra vez, ¿no? Y así fue. Yo creo que esta semana fue muy buena de todo el equipo, incluso los entrenos, y yo creo que podemos tirar para adelante. Taque, el equipo ha estado muy suelto hoy en la primera parte, en la faceta ofensiva. Cuando el equipo está bien y está fino, da gusto verlo jugar. Creo que la afición también lo notó, ¿no? Lo disfrutó el equipo, sobre todo en la primera mitad. Yo creo que éramos muy fluidos, como tú dices. Muchas salidas por ambos lados y un juego muy divertido, ¿no? Incluso yo que estaba dentro del campo me noté muy a gusto. La jugada del primer gol, hay que pelear todos los balones, ¿no? No dar ninguno por perdido. Sí, me acordé de aquella pretemporada contra Athletic Club, que yo tuve una ocasión similar que no saqué el pie y yo y estaba decidido de que tenía que sacar el pie, ¿no? Y si no era gol, era penalti, así que estoy contento por eso. Ya que ahora parón, desconectar un poco, descansar y volver con fuerza, porque después del parón viene una serie de partidos muy, muy, muy seguidos. Sí, ahora mismo yo estoy muy contento aquí, ahora tengo la selección, pero también tendré en mi mente que cuando vuelva a la selección seguirá habiendo partidos muy importantes y a darlo todo por este equipo, ¿no?